Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 34 de nuestra serie de mods donde estamos jugando al pack de mods de All the Mods Volcano Block y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior donde dejamos todo preparado para construir la central nuclear. Por una parte dejamos todo el proceso de creación de combustible nuclear completado. Fijaos que por aquí tenemos el isotopic centrifuge con el cual estamos transformando el uranium hexafluorudo en eh, físil fuel. Vamos a ver si se puede ver en algún momento. Bueno, aquí estáis viendo cómo llega el uranio. Y fijaos aquí, difícil fue. Lo que pasa es que como tengo tantas Acceleration Guard, esto entra y sale muy deprisa, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que estamos generando ya el combustible nuclear. Y entre episodios también he acabado de plantar todas las eh, flores estas de sulfur. O sea que tenemos ya bastante sulfur en producción. Y si venimos aquí, tengo una segunda máquina, ¿vale? Un segundo Chemical Oxidizer. Y ahora mismo estoy produciendo eh, dióxido de sulfuro, que es uno de los primeros pasos en dos máquinas diferentes. Y aún tengo sulfur de sol. Y si recordáis en el capítulo anterior también dejamos todo automatizado para hacer ahora mismo directamente todos los materiales de la central nuclear rápido y fácil. Así que si venimos aquí al libro de misiones, vamos a poner por aquí el tema avanzado del mecanis y vamos a buscar la central nuclear, que esto vendría a ser la turbina, ¿vale? Y aquí te pone un poquito de información de la turbina. He estado mirando cosas de la turbina y al parecer eh, hay un máximo de tamaño de 17. 17 de base por 17 por 18 de altura. Bueno, mira, de hecho aquí lo tenemos: eh, la turbina industrial. Tiene un mínimo, tiene un mínimo de 5x5x5, por por te lo dice aquí, y un máximo de 17 x 17 x 18. Aquí te pone un poquito los materiales que vamos a necesitar, pero eso lo tengo yo aquí apuntado en una libretita, o no, que te está pidiendo Turbine Bend, no sé cuánto, Saturating Condenser, etcétera, etcétera. Yo debería estar haciendo un poquito las misiones del libro de misiones, porque me gusta mucho hacerlo, pero como estos packs de ATM no son muy destinados a los libros de misiones, sino que es más destinado a hacer la ATM Star, pues últimamente. No no los estoy siguiendo mucho, pero bueno, si estáis siguiendo el libro de misiones, aquí tenéis todo pasito por pasito, ¿vale? Esto es lo que hicimos en el capítulo anterior y esto es lo que vamos a hacer en este episodio. Entonces, aquí te está pidiendo turbine casing y estructurar clase te está pidiendo 52 de cada uno pero nosotros vamos a hacer mucho más una vez sabiendo estos materiales venimos aquí a la terminal y ponemos turbine casing y como os he dicho en el capítulo anterior lo dejamos todo preparado para craftearlo ya decimos vamos a hacer 300 por ejemplo necesito esencia de acero que por cierto entre episodios he puesto más plantas tenemos ahora mismo 10 11 plantas funcionando te, tenemos aquí el osmium tal y cual tengo materiales de sobra así que vaya haciéndose esto fijaos que se hace bastante rápido y ahora vamos a hacer también un poquito de Structural Glass, que por cierto no lo tengo automatizado. Espérate, vaya sorpresa. Yo pensaba que sí, pues nada, vamos a hacerlo un segundito. ¿Dónde está? esta es esto de aquí, esto por aquí. Esto por aquí, y ahora sí que lo tenemos Automatizado, vale, pues este paso es normal Que me deje alguna que otra cosa, pero eh, Una vez con esto aquí, ya podemos decirle Oye, pues hazme 400 de Structural Grass, venga, empezando Y bueno, vamos a ir pillando materiales por aquí Y esto lo voy a hacer como si fuese la primera Vez, ya lo hicimos en ATM8, pero Seguramente hay gente que no lo ha visto nunca, entonces Vamos a intentar eh, explicaros el proceso Al máximo posible, como hemos Visto, esto tiene un máximo de 17 Por 17 por 18, no lo Vamos a hacer tan grande, pero sí lo vamos a hacer

15, vale. Por ejemplo, madre mía, aquí me estoy volviendo loquísimo. Ya que estoy, espérate, por dos más voy a hacerlo de 17 por 17. Vale, 17 por aquí y 17 por aquí y ahora cerraríamos el cuadrado. Primera cosa a tener en cuenta: el suelo tiene que ir entero de el estructural del turbine casing este, vale. Así que vamos a llenar todo el suelo de este bloque. Vale, ahora por ejemplo el estructural glass puede ir en todos los lados, pero los bordes creo que sí que tienen que ser de turbine casing. Entonces Vamos a decidir la altura. Nos ha dicho aquí que la altura máxima es 18. Así que 1, 2. O sea, contando el debajo o sin contarlo. Bueno, vamos a poner que esto es 3, 4, 5, 16, 17 y 18. Bueno, pues esto sería la altura máxima. Vamos a recubrir todo con esto porque el marco sí que tiene que ir de de turbine casing, ¿vale? He puesto a hacer unas cuantas más, pero por ahora lo que sí que quiero hacer es rodear todo el marco con turbine casing. Empezamos a poner cristal y empezamos ya a hacer más cositas. Bueno, atentos porque con esto ya tenemos la estructura básica de lo que va a ser la turbina. Entonces, si venimos ahora al libro de misiones otra vez, vamos a ver la parte del rotor y aquí te va a explicar un poquito qué materiales necesitamos. Necesitamos turbine rotor, necesitamos el rotational complex, necesitamos pressure dispensers. Y necesitamos las hojas de la turbina. Todo esto lo estuvimos automatizando en el capítulo anterior. Así que vamos a empezar con las turbines rotor. Vamos a hacer, por ejemplo, 10. Y creo que voy a ponerle 10. Vamos a ponerle también unas cuantas turbines blade. No sé cuánto es el máximo. Pero vamos a hacer, por ejemplo, 30. Y ahora que se han hecho estas 10, pues por ejemplo, vamos a buscar el centro. Que ahora mismo no sé cuál es. Dame un segundito. Vale, el centro es este. Así que aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Ya tenemos por aquí el rotor de la turbina. Y ahora solo hay, habría que ponerle lo demás. O sea, las blades. Vamos a ponerle esto por aquí. Y creo que... Vale. Simplemente clicando por aquí. Ya tenemos suficiente. pom pom, pom. Y se pone hasta arriba. Vale. Hemos puesto 20. Perfecto. ¿Y por qué y decís por qué esto no va hasta arriba del todo? Porque aquí arriba, arriba de esto va a haber otras cositas, ¿vale? Otras cositas que vamos a hacer ahora mismo. Y ahora vendría siendo el momento de hacer el rotational complex. Creo que rotational complex solo hay que hacer uno y hay que hacer unos cuantos pressure dispensers, así que vamos a ello. Rotational complex, vamos a hacer uno. Start, tengo materiales. Aquí lo tenemos hecho y los pressure dispensers, cuando digo unos cuantos digo muchos, así que Vamos a poner esto por aquí, autocraftear. Creo que voy a hacer en principio 200. Uy, ya, uy, uy, espérate. Aquí ya tenemos problemas de acero, eh. Vamos a ver cuánto acero tengo. Tengo 901, bueno, y tengo 30 semillas, eh. Habrá que plantar un, po un poquitín más de acero, eh. Vale, en esta parte de aquí tengo los cultivos aleatorios. Vamos a plantar mucho más acero. Mm, un pelín, no, mucho más acero. Y es posible. Que en el transcurso del episodio haga incluso otra planta y plante más acero aún, porque es que ya estoy viendo que voy a necesitar muchísimo. Pero bueno, por ahora, para ir empezando, vamos a empezar con 50 presures disperses. Y ya vamos viendo, vamos viendo cómo va la marcha. Si hace falta, pues haré un cortecito. Dejaré que se farme un poquito más de acero y continuamos después. Para vosotros va a ser solo un momento, ¿eh? no os preocupéis. Entonces, eh, presures disperses por aquí, más el Rotational Complex. A mí lo que me interesa ahora mismo es enseñaros que esto va de la siguiente manera. El Rotational Complex va justo arriba de las turbinas. Y rodeando el Rotational Complex, tenemos que poner todos los dispersadores de presión. ¿Cuántos? Pues cuantos más, mejor. ¿Vale? Vamos a hacer todo el área. ¿Vale? Igual que hemos hecho el suelo de este material, pues todo el área la vamos a poner de dispersadores de presión. Que por cierto, la, la varita esta me sirve para poner esto. Ah, pues sí. Pues mira, así mucho más rápido. A ver, por aquí tengo 25 más. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí y esto por aquí. Y bueno, ahora me vais a disculpar un segundito. Voy a hacer otro piso más aquí. Voy a plantar todo el acero posible. Os voy a hacer un pequeño corte y cuando volvamos ya tendré acero suficiente. Esto ha sido un poquito mala planificación mía porque la verdad no sabía que me iba a volver tan loco con la turbina. Pero ya que nos hemos puesto a lo grande, vamos a lo grande. Así que nada, voy a conseguir unos cuantos materiales por aquí. Voy a hacerle otro piso. Voy a plantar más acero y cuando volvamos pues ya tendré bastante más. Vale, ya tengo un poquito de progreso hecho, pero... Antes que nada, vamos a hacer las semillas de flux porque me lo habéis estado diciendo y es verdad que las necesito. Así que voy a hacer esto en un segundito. He estado preparando los materiales y vamos a hacer en principio una, porque siempre que estoy haciendo cosas de la Play de Energistics, al final siempre necesito un poquito más de flux. Y haciendo esto me va a facilitar la vida bastante. Entonces, por aquí es donde tengo las cosas aleatorias. Vamos a quitar una de acero que hemos plantado antes y, por ejemplo, vamos a plantar el flux aquí. Y hablando de acero, aquí es donde tengo más más acero produciéndose, fijaos que ya tengo todo esto Y en el transcurso de que he estado preparando todo esto Igual se ha hecho alguna más, estilo Vamos a ver también cuántas esencias tengo Fijaos que tengo ya 1500 esencias Y total eh, han pasado 10 minutos Es que no ha pasado más tiempo, o sea que... Con todo este acero vamos a poder progresar mucho más rápido. Vamos a volver aquí y nos habíamos quedado con el tema de los pressure dispersers, así que vamos a hacer unos cuantos más pressure disperser. No sé cuántos necesitaré, pero vamos a hacer por ejemplo unos 70. Vale, start que se vaya haciendo y cuando estén hechos volvemos, los ponemos y continuamos con lo siguiente. Vale, atención porque ya tengo toda la base esta hecha con pressure disperser, ¿vale? Todo, todo, todo son pressure dispersers y aquí tenemos el rotational complex. Arriba del rotational complex es donde va a venir el siguiente elemento que va a ser los electromagnetic coil, los cuales vamos a hacer cinco, ¿vale? Vamos a hacer next, tal y cual que se vayan haciendo. Vamos a ver, de hecho, qué me dice la misión. Mira, la misión de estos ya no me dice nada más. Ahora eh, serían los electromagnetic coil, ¿vale? Eh, dice que se colocan directamente encima del rotational complex, ¿vale? Y dice que puedes usar muchos. Pero eh, que 5 es el máximo, ¿vale? Por eso hemos hecho 5. Y lo próximo sería los puertos, que esto es para entrada de vapor y salida de energía. Después vamos a necesitar también muchos Turbine Vent, que esto, esto ayuda a que generes más energía, y muchos Saturating Condenser, que esto ayuda a poder reciclar el agua que vamos a necesitar en la central nuclear, ¿vale? O sea, necesitamos muchos Turbine Vent y muchos Saturating Condenser, pero por ahora vamos a poner los 5 Electromagnetic Coil que tengo por aquí, esto así, 1, 2, 3... 4 y 5. Tienen que eh, colocarse mirándose entre ellos, ¿vale? Y ahora todo lo demás, todo lo demás menos el exterior, lo vamos a hacer con saturating condensers, ¿vale? Entonces, saturating condensers lo tengo por aquí autocrafteado, ¿vale? Esto lo decimos ya en el capítulo anterior. Vamos a poner 10, por ejemplo. Eh, voy a ver solo cuánto acero necesito para 10 necesito una auténtica barbaridad de acero y yo ahora mismo no tengo tanto acero vale así que nada voy a tener que haceros un pequeño corte voy a plantar más semillas voy a dejar que se farme un poquito más de acero y volvemos vale vamos a ver hay avances ya tengo por aquí todo esto plantado tengo una gran producción de acero vale ya tengo 2.800 o sea que con esto tengo para un buen rato pero no solo eso sino que hay más cositas que quiero enseñaros y es que hay una hay una receta para el acero que es la siguiente con polvo de acero el polvo de acero lo puedes hacer en el metallurgic infuser con eh, hierro enriquecido que si recordáis esta receta la hicimos hace poco y carbón que el, el tema del carbón ya lo tenemos eh, automatizado entonces ahora mismo he estado mirando por aquí y vamos a vamos a automatizar esto y lo vamos a decir que 8 de hierro enriquecido más uno de enriched carbon que esto lo tengo las dos cosas me da 8 de steel dust esto por aquí esto lo ponemos en este de aquí, que es el Enrichment Chamber, que, lo, que si recordáis es el cofre. Esto por aquí. Y ahora mismo solo tendríamos que enseñarle que la otra receta para hacer el acero sería en el horno. Quemando steel dust. Que esta receta creo que no la sabe. Entonces buscaríamos por aquí un horno, por ejemplo cualquiera de estos de electric furnas. Le ponemos esto y ahora sí que tengo acero infinitos. O sea, ahora mismo si quiero hacer los saturating condenser primero va a pillar de las esencias. Y me Imagino porque es lo más fácil y eh, si no tengo suficientes esencias me hará esta receta. Entonces ahora mismo si yo quiero hacer por ejemplo 700 saturating condenser next fijaos que me va a pillar hierro del sistema, ¿vale? Parte la va a hacer con esencias, imagino, y la otra parte la va a hacer con hierro del sistema, por lo que aquí empezará a venir carbón, ¿verdad? Bueno, primero tendrá, primero que tendrá que hacer otras cosas, vendrá carbón aquí, se hará carbón en plaquitas, después ese carbón en plaquitas vendrá aquí, se quemará tal y cual. Y bueno, ya que estamos, vamos a poner también los turbine vent, esto por aquí y turbine vent, vamos a hacer por ejemplo 700 más vale, ahora que tengo materiales de sobra vamos a dejarlo haciendo, esto tardará un buen rato, pero no os preocupéis, yo os hago un cortecito y cuando volvemos, pues ya estará hecho vale, ya se han acabado los procesos, por lo que ya tengo por aquí los saturating condenser, tengo 700 vamos a pillarlos, vamos a poner toda esta capa de aquí de saturating condenser, no sé si voy a tener que poner muchos más, pero en en principio, me gustaría poner toda esta capa hasta el final, más o menos, porque aquí fuera creo que van a ir los vent. Bueno, en principio, a ver, vamos a, sacar la, vamos a sacar la varita constructora. Voy a construir todo esto de saturating condenser y lo demás ya vendrá. Vale, a ver, en principio tengo ya esta capa completada. No sé si le voy a tener que poner más, pero a ver, vamos a pensar que por ahora no le voy a poner más. Vamos a sacar ahora mismo los vent. Los Vamos a ver, estos 700 ven por aquí. Y la idea con los vent, creo que va a ser ponerlos en esta parte de aquí. No sé si voy a poder dejar este espacio aquí sin construir, pero creo que sí que lo puedes dejar en. O sea, sin ponerle nada. A ver, en principio voy a hacer todo esto. Voy a poner todos los vent aquí y a ver si puedo continuar. Eh, varita constructora, esto por aquí. Uy, no, aquí me he equivocado. A ver, la verdad que la varita ayuda bastante a construir. Eh, tengo por aquí ya toda esta zona de vent construida. Lo de los saturating condensers, la verdad que no sé si voy a poder. No sé si debería hacerle más o no sé si voy a poder cerrar ya. Pero vamos a intentar cerrar. Y para cerrar, pues obviamente voy a necesitar más turbine casing. Espérate, estos vent los voy a dejar. Los Saturating Condenser me los voy a dejar por si acaso. Y espérate, porque también sería lo suyo poner el Structural Glass. Pero el Structural Glass lo voy a poner lo último. Lo que quiero hacer ahora es Turbine Casing. Que por cierto, tengo 7. Vamos a tener que hacer 1000 más. Espérate, porque de alguna manera no me está detectando el estilo el este que tengo en esencias. Porque seguramente habré puesto que no a lo de sustituciones. Pero bueno, espérate, porque voy a craftear esto manualmente en un segundito. Y a ver, porque también os digo que con 1000 estaba pasando vamos a hacer por ejemplo 300 next start y a que se complete vale esto está a puntito de hacerse vamos a pillar cuatro stars vamos a pillar la varita constructora y con esto mira qué rápido o oh, qué comodidad vámonos pues nada a completar el techo esto es lo siguiente que haríamos completar el techo y una vez con el techo completado solo nos quedaría poner el estructural glass vamos a ponerlo rápidamente para ello pues Vamos a poner una capita por aquí, así y lo demás con la varita. Ahí estaría. Imagino yo que todo puede ir de estructural glass, ¿no? O sea que no necesitaré más bloques. Vale. Y lo mismo por todas las caras. Vale, acabaríamos toda esta parte de Structural Glass. Ahí están, últimos bloques. Y ahora me faltarían solo los puertos, ¿no? Los port. Vale, no, mentira. Se llaman válvulas. Turbine, valble. Vale, espérate. Vamos a dormir porque esta parte no está iluminada y tengo miedo de que aparezcan creepers. Y lo que os decía, turbine, valble. Y necesitamos en principio dos. Que yo sepa, o sea, necesitamos una para, la, para meterle el tema del vapor. Que vamos a hacer, por ejemplo, la entrada de vapor por aquí. Y mira, ya estaría, vale. Y ahora necesitamos la salida de energía. Y por ejemplo, la salida de energía la vamos a hacer por aquí. Esto aquí y esto aquí, vale. Y ya tendríamos, ojo, ya tendríamos la turbina. La pedazo de turbina. Espérate, vamos a ver las características de esta turbina. Aquí te está diciendo que la capacidad es de 184 millones de milivaques de estos. Tiene un máximo flow de bla, bla, bla. Y aquí te está diciendo que, por ejemplo, fíjate, Vents 360. Factor limitante. Disperses 224. Los disperses no es ningún problema, pero los Vents... Me pone aquí que, que tengo 360 y que necesitaría, necesitaría poner más. Y fijaos también que tengo un output máximo de 14 millones de, de, de cubos de agua, o yo que sé qué barbaridad es esto, y eh, 32 millones de generación de energía, ¿eh? Vamos a, poner, vamos a ver si puedo ponerle más vents. No sé yo... A ver, espérate, si cierro y estoy dentro, ¿pasa algo? Bueno, puedo ver esto igualmente. Vale, entonces tenemos... 360. Si yo le pongo desde aquí dentro más vent, esto podré verlo. Espérate, vamos a ver. Vent, tengo 314. Vamos a pillar, por ejemplo, la varita esta y vamos a poner una capa y vamos a ver si vamos a ver si esto ha influido en algo. Vale, ha influido en que en que me he cargado la estructura. Pues a ver, Bent aquí no se puede. Imagino que a lo mejor en la parte superior. Espérate, voy a quitar todo esto. Vale, ya estaría. Aquí hemos aprendido que doble capa de Bent no se puede. Y yo creo que es porque los Bent tienen que estar en contacto con la superficie. O sea, no pueden estar dentro. Eso es lo que creo yo. Teníamos 360, ¿verdad? Si yo, si yo los pongo aquí, por ejemplo, Vale, esto me sirve. Y ahora tendríamos 365, vale. Entonces, menos el borde, que el borde sí que tiene que ir de turbine casing, puedo hacer todo esto con vents extra. Así que nada, dando un segundito, voy a picar todo esto, voy a ponerle el máximo número de vent posible y volvemos. Vale, le acabo de poner solo un anillo de vent y fijaos que ahora mismo tenemos una máxima una producción máxima de 38 millones, o sea, 5 millones más de lo que teníamos antes. Estoy por quitar todo esto, que creo que va a ser lo más inteligente. Vamos a quitar todo esto del techo, dejando, como os he dicho, el marco. Y voy a poner todo esto de Turbine Event. Así que vamos a sacar la varita por aquí. Ponemos todo esto con Turbine Event. Y vamos a ver ahora, cuando acabe esto, cuánta es la capacidad máxima. Voy a sacar esto. Espérate, no voy a. Iba a hacer corte, pero voy a hacerlo aquí con todos vosotros para que veamos en directo cuál es la capacidad máxima que voy a tener ahora de creación de energía. Atención, porque tendríamos esto hecho. Sigue siendo factor limitante, pero fijaos aquí, 53 millones de FE. Esto es una auténtica barbaridad. No voy a poner más bench, ¿eh? Se queda con esto porque yo creo que es suficiente. Una vez tenemos la turbina hecha, vamos a pasar con el reactor en sí. Y el reactor en sí te dice aquí que tiene un, puede tener un tamaño máximo de 18x18x18. Por 18 por 18. Así que vamos a ello. Vamos a necesitar, para, para la estructura vamos a necesitar... Fusion Reactor Casing y vamos a necesitar también reactor glass. Que bueno, el reactor glass ya lo tenemos hecho. Pero el Fission Reactor Casing vamos a tener que hacerlo. Entonces, fission Reactor Casing, voy a poner a hacer 400. Empieza a craftearte. Vale, y ahora con los primeros bloques que se van haciendo, vamos a poner ya la estructura. A ver, vamos a dejarle una separación de 3 o 4 bloques para poder trabajar por aquí tranquilamente. Y si recordamos, este tamaño era de 17. Así que vamos a hacer esto que son 17. Más uno que son 18. Y ahora lo mismo en las cuatro partes. Hola, por favor, ¿se apartan ustedes o tengo que utilizar la fuerza? Vale, vamos a ver. Ya tengo la base de 18 por 18. Ahora vamos a hacer los pilares, ¿vale? Igual que hemos hecho ahí. Vamos a hacer la estructura. Entonces, 1, 2, 3, 16, 17... Y uno más, 18. Está a la misma altura. Está a la misma altura. Por cierto, voy a tener que hacer más. Vamos a hacer, por ejemplo, 400 más. Vale, ya tengo la estructura. Faltaría ponerle el techo y todo eso. Pero bueno, por ahora, estructura básica. Y lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que pasar a hacer los puertos. Y los puertos en el reactor nuclear funcionan de la siguiente manera. Puede ser introducción del refrigerante, en este caso agua. Salida del refrigerante entrada de combustible nuclear y salida de residuos nucleares. Por lo tanto, tenemos que hacer cuatro Fission Reactor Port. Vamos a hacerlos aquí, vamos a dejarlos preparados. No creo que tarde mucho en hacerse, al menos eso espero... Nada, no va a tardar nada. Vale, y ya los tendríamos aquí. Entonces vamos a poner por aquí esto sería entrada de refrigerante aquí vamos a poner un fregadero y vamos a estar introduciéndole agua después aquí sería salida de refrigerante que la salida de refrigerante es el es el vapor o sea aquí haremos la salida del vapor y aquí haremos la entrada del vapor vale vamos a hacerlo vamos a hacer lo que esté enfrente para gastar el mínimo cable posible después la extracción de agua también se la meteremos por otra válvula que haremos por ahí arriba. Haremos más válvulas. Pero lo que me interesa también es... Entrada de combustible, entrada de fissil fuel y salida de residuos nucleares. Que los residuos nucleares, como ya sabéis, los llevaremos primero a un tanque de desechos y después los reutilizaremos para hacer el polonio y estas cosas que vamos a necesitar para la antimateria. Ahora, siguiente paso antes de ponerle el structural glass y acabar con esta estructura, siguiente paso, fission fuel assembly. Cada fission fuel assembly son como estructuras que, que tienen el combustible y hacen funcionar la central nuclear, ¿vale? Entonces, cuantos más fission fuel assembly tengamos, más potencia le vamos a poder sacar. En principio, vamos a ver si puedo hacer 200, fíjate, puedo hacer 200, ¿vale? Entonces, los fission fuel assembly se ponen, por ejemplo, aquí. Hacemos una torre y justo en la parte de arriba tiene que ir el controlador. ¿Y cómo se llama el controlador? Vamos a venir aquí. Control rod assembly. O sea, cada, cada fila de fission fue el assembly y tiene que tener su controlador en la parte superior. Entonces, controladores vamos a hacer menos, pero por ejemplo, vamos a hacer 30. Así que nada, están ya generándose los controladores. Y los fission fue el assembly. Vamos a dejar un ratito para que se craften. Y cuando esté, volvemos. Y bueno, ya que estoy, como tiene que estar todo rodeado de cristal, vamos a hacer mm, 2000 de reactor glass. Vale, y que se vaya generando ya todo. Bueno, vamos a ver. Ya tengo por aquí las fission fue el assembly. Y tengo los control rod assembly. Y lo que os decía, a ver, esto lo podéis poner un poco aleatorio, ¿no? Lo suyo es que tenga espacio por las cuatro caras. O sea, que, que el agua toque por las cuatro caras, ¿vale? Aquí, o sea, si quisiese. Hacer un patrón perfecto, esto sería Así, ¿no? Para que el agua tenga el máximo Contacto, pero como no tengo tantos Pues por ahora eh, Voy a poner los que tengo, esto que tengo Por aquí flotando, ¿qué es? Bueno, en principio A ver, la idea, voy a poner Uno y a partir de ese uno pondré Todos los demás, pero la idea es hacer Torres con esto hasta arriba Del todo, o al menos hasta que falte uno Arriba del todo, y espérate, es que ¿Esto qué es? A ver, a ver, espérate Porque esto no sé qué es ¿Ceniza? Y bueno, en fin, eh, no sé de qué es. Eh, Fission fue assembly. Lo que os decía, hasta uno de llegar. Y en el último es cuando se pondría el rod. Que es esto: el control rod assembly. ¿Vale? Entonces, esto sería. Una torre finalizada. Cuantas más torres de estas pongamos, pues más combustible gastaremos y más eficiente será la máquina. O sea, más energía estaremos extrayendo. Realmente estaremos generando más vapor, porque esto no es lo que genera energía, esto es lo que genera vapor. Y cuanto más vapor, más energía habrá allí. Y eso, eso de ahí no me gusta un pelo, así que vamos a dormir. Que espérate, ahora me, me estoy dando cuenta y no es de noche. ¿Qué ha pasado aquí? Eh, bueno, habré pasado la noche. Y este pues habrá quedado aquí. Pero bueno, en fin, lo que os decía, el tema de las torrecitas, que por cierto esto creo que lo estoy haciendo mal, porque arriba sí que es verdad que me gustaría recubrirlo con reactor casing, porque no sé si esto puede ir hasta arriba del todo o tiene que estar uno más hacia abajo. Así que lo voy a hacer hasta aquí y todo lo demás lo voy a recubrir con reactor casing. Y una vez sabéis esto, pues básicamente lo que voy a estar haciendo es gastar todos los fission fuelas Enver y que he hecho en hacer torrecitas de estas. Y lo bueno es que... No hace falta que tú dejes la estructura perfecta, creo. O sea, por ejemplo, si pusiese estas cuatro torres, cierro con, con Reactor Glass y cierro por arriba, creo que esto ya funcionaría. Esto lo probaremos ahora por ahora. Os voy a hacer un cortecito, voy a poner todos los Fission Fuel Assembly que tengo y volvemos. Espera, porque ahora que estoy pensando, esto lo podría... Ah, ja, ja. Así es mucho más rápido. A ver, o oh, así, sí. Vale, vale, vale. A ver, dadme un segundito porque me faltarían unos cuantos más. Voy a poner a craftear, por ejemplo, 100 más. Y vamos a hacer hasta aquí, ¿vale? Voy a hacer toda esta capa. Y faltaría por poner, ojo, o sea, faltaría por poner más de medio reactor. Pero es que obviamente en este episodio vamos a ir poquito a poquito. Eh, voy a poner mientras se va haciendo esto el Structural Glass, el Reactor Glass, perdón. Y así por lo menos vamos avanzando. A ver, ponemos una línea de esto y todo lo demás con la varita. Y tú te quedas dentro La llama radioactiva No, no salga, no salga, no Llama radioactiva Tú te quedas ahí dentro Ala, por molestar Y bueno, menos mal que he hecho 2000 de reactor glass Porque aquí me estaba quedando un poco corto Estoy gastando muchísimo Pero bueno, he hecho de sobra, eh No os preocupéis esto por aquí, y esto serían las últimas pinceladas de cristal de reactor. Vale, ya tengo todos los cristales. Eh, se siguen haciendo los Fission Fuel Assembly. Pero mientras tanto, también lo que voy a hacer es acabar de poner lo que es el tejado con los últimos Fission Reactor Casing. A ver, con estos 70 Fission Fuel, creo que ya tendré suficiente, ¿no? A ver, vamos a comprobarlo en un segundito. Qué bien es que se pueda construir con la varita, ¿eh? Esto así. Vale, lo demás, los control Rod Assembly. Vamos a cerrar por arriba. Y bueno, ya estáis viendo, ya estáis viendo que esto es, una, esto es una monstruosidad. Esto, no sé si lo acabaré, porque es que no voy a tener suficiente combustible para alimentar esta bestia, ¿eh? Pero ya estáis viendo que si acabásemos todo esto, esto es una auténtica barbaridad. A ver, ahora mismo lo que me interesa es eh, acabar de construir esto por aquí. Y me falta algo. A ver, a ver porque me está faltando algo, eh. Espérate. Vale, vale, no. Está bien. ¿Sabéis lo que estaba fallando? La llama radioactiva. Ya está. Ya he sacado la llama radioactiva. Y esto. Esto en teoría... Aún no funciona porque aún tenemos que meterle agua y tenemos que sacar algunas tuberías. Pero esto ya está. Esto vamos a ver información, me dice que eh, puedo hacer un, un quemado máximo de 240 milibuckets por tick, que esto es bastante más de lo que teníamos en la serie anterior y aún no está acabado, y aquí tenemos la capacidad de calor, la superficie en contacto con el... Con el combustible, fijaos esto es lo que os decía antes de que las cuatro caras estaría bien que tocasen el agua, tal y cual, la eficiencia, no sé qué, no sé cuántos. Ahora, tenemos que introducirle entrada de agua. Y bueno, eso, la manera más efic eficiente es con un, con un fregadero, tal y como hicimos en la serie anterior. Y aquí mismo te lo dice, ¿vale? Aquí una de las misiones es hacer un fregadero. Así que vamos allá, pero creo que no vamos a hacer uno, sino que vamos a hacer más de uno. Voy a automatizarlos, de hecho. Y a ver, espérate, porque ahora... Fission Reactor Port, voy a necesitar unos cuantos más. Voy a hacer 15 para que me sobren. Y eh, vamos a hacer 10 entradas de agua justo en esta parte. O sea, voy a poner ya los fregaderos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacerle 10 entradas de agua. Y por cierto, Ultimate Cable, que tengo 3 y eh, voy a hacer muchos más. O sea, voy a hacer 100 porque esto lo voy a necesitar para muchas cosas. Esto es, vale, estos son los de electricidad. Pero claro, yo los que necesito son... Estos, los Mechanical Pipes, vale. Vamos a automatizar estos. Porque estos son los del agua. Voy a automatizarlos en un segundito por mi cuenta. Y también voy a automatizar estos, los Presurices, vale. Tengo materiales de sobra para todo, no os preocupéis. Y como esto es muy repetitivo, lo voy a hacer por mi cuenta. Ahora volvemos, vale. Vamos a ver. Por una parte, Mechanical Pipes. Eh, vamos a sacar también las eh, Ports. Ah, vale, espera que lo tengo aquí, vale. Y vamos a poner 10 puertos de estos. 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10. Y ahí estaría, pum, pum, pum. Todo esto van a ser entradas de agua con sus correspondientes tuberías. Esto por aquí. A vosotras os ponemos que eh, sois entrada. Así y así. Perfecto. Y ya tendríamos esto entrando. Mira, mira la de agua. Mira la de agua que cabe aquí. Bueno, 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 vale. Ya está entrando agua, maravilloso. Primer paso completado. Ahora, esto hemos quedado que es la salida de vapor, por lo cual vamos a tener que usar un cable presurizado. Entonces, cable presurizado que venga aquí, entrada de vapor. A esto le vamos a poner que es eh, salida. Cuando se genera vapor, entrará de aquí a aquí. Perfecto. Y ahora... Esto va a ser la entrada de agua, pero eh, la que salga de la propia central. O sea que vamos a tener que poner... Más cables de agua, o sea, más mechanical pipes. Por ejemplo, saliendo desde aquí. Así, así. Y esto por aquí. O sea, vamos a hacerle un pequeño circuito así, así. Que bueno, de hecho, espérate. Eh, creo que le podría sacar un puerto aquí. Y ya estaría, ¿vale? Yo creo que así. Mejor. Este lo dejamos aquí por si acaso. O incluso. Incluso podría sacar por aquí. Oh, oh, oh. Cuidado, cuidado, que la lío. Incluso podría sacar por aquí otra salida de agua por si acaso no entrase, no entrase la suficiente por ahí, que salga parte del agua por aquí. Esto ya no sé si estoy construyendo lo demás, pero por si acaso, y así, así también queda un poquito más bonito. Vale, recapitulamos. Tenemos entrada de agua, bastante agua. Tenemos salida de agua de la turbina y vuelta a entrar al reactor. Tenemos salida de vapor del reactor a la turbina. Ahora, eh, solo faltaría la salida de energía que va a ser por aquí. Pues básicamente le voy a poner un flux point. Vamos a ponerle aquí un flux point y esto lo vamos a poner en... Creación de energía, básicamente a esto le tenemos que poner que sobrepase los límites. Y después solo necesitaríamos entrada de combustible. La entrada de combustible la vamos a sacar desde aquí, para lo cual voy a necesitar un poquito de cable, que no sé si tengo a mano. No, no tengo a mano, pero vamos a hacerlo en un segundito. Tengo 6. Vamos a craftear un poquito más, 20. Y este cable lo vamos a sacar. Vamos a hacerle una salida de aquí al sistema. Y lo vamos a traer por aquí. Y aquí vamos a poner un, una especie de buffer. O sea, estaría bien poner un buffer con eh, tanques. Y he estado automatizando los tanques. Los mejores tanques del Mechanis. Que son estos. ¿Vale? Son muy fáciles de automatizar. Vamos a hacer, por ejemplo... A ver, 10 igual son demasiados. Pero bueno, vamos a hacer 10. Y pondremos a lo mejor 2 o 3. Vale, y ahora con estos tanques. Lo suyo sería poner el primero aquí. Ahora, le, ahora lo configuraremos. Vamos a poner, por ejemplo... Tres de almacenamiento. Este aquí. Voy a poner otro más. Aquí. Y de aquí haremos la salida al sistema. Esto va con. No sé si era gas. Esto era posible que fuese con gas. Bueno, vamos a probar con gas. Y si no es con gas, es con líquido. Vamos a hacer así: de, de este tanque pasará a este, de este a este. Y de este ahí, ¿vale? Así tenemos dos tanques de almacenamiento extra. Entonces, a ti te ponemos salida. A ti te ponemos salida y a ti te ponemos salida. ¿Vale? Esto va a ser entrada de combustible. Y aquí lo que vamos a hacer es traer un export bus que creo que tengo encima, ¿verdad? Sí, tengo encima. Vale, y a este export bus que vamos a poner eh, aquí, le vamos a decir que traiga físil fuel. Y que el fissil fuel del sistema lo traiga aquí. ¿Vale? ¿Estamos? vale ya está entrando está entrando 150 o sea está entrando de poquito a poquito pero lo que vamos a hacer es eh, poner acceleration card vamos a ponerle dos por ejemplo aquí y esto pues me va a traer el combustible mucho más rápido vale ya se estaría llenando este tanque vale y ahora tenemos el fissil fuel entrando aquí pero no está entrando aquí imagino que será porque aquí tienes que configurar que esto es salida Después, vale, sí, es cable de gas lo que necesitamos aquí. Después, a este también le tendremos que configurar esto salida. Y a este le tendremos que configurar que el, la salida es por arriba. Y ya estaría entrando nuestro combustible al reactor, al reactor nuclear. Miedo tengo de esto. Ahora, lo que hay que hacerle es una salida de los desechos nucleares, ¿Vale? Eh, vamos a poner, por ejemplo, eh, ahora mismo el Output Waste, ¿vale? Habéis visto. El modo de la válvula ha cambiado a salida de desechos nucleares. Pero antes de sacarlos, obviamente, vamos a tener que hacer lo que os dije: el Radioactive Waste Barrel. Que esto va a ser. Esto va a ser la primera manera que voy a tener de deshacerme de los residuos nucleares. La idea de los residuos nucleares es convertirlos en polonio y en estos elementos, que eso vendrá en el siguiente capítulo, para eh, después todo esto transformarlo en antimateria. Pero por ahora, por ahora, para este capítulo, vamos a poner por aquí una zona... Con barriles de desechos nucleares, ¿vale? Ahora entonces sacaríamos cable presulizado. Que lo vamos a sacar por aquí, por al lado de la central nuclear. Esto así. Esto por aquí. Y que llegue a los barriles. Ahí está. Pum, pum. Pum, pum. Perfecto. Y a esto le tendremos que indicar que es salida. Y con todo esto, con todo esto, con todo esto, yo creo que ya está. Eh, tengo bastante miedo de, de encender esto, la verdad. Tengo bastante miedo de encender esto. Tal y como os he dicho antes, eh, hay un sistema de seguridad. Esto seguramente lo hagamos en el siguiente capítulo, eh, porque este ya lo vamos a ir acabando por aquí. En el siguiente capítulo mejoraremos la central nuclear, seguramente. Haremos el tema del polonio y, esa, y avances varios. Pero eh, para este lo que quiero es encender la, la central y que vaya bien. Entonces, vamos a ello. Vamos a, vamos a recapitular. Salida de, res, de desechos nucleares. Entrada de combustible. Eh, tenemos por aquí. Salida de vapor. Entrada de agua. Y tenemos la turbina. Vamos a, vamos a probar primero. Vamos a activar esto. Y eh, recordad que tenemos un máximo ratio de quemado de 240. Vamos a ponerlo a 1. Vamos a ponerlo a 1. ¿Vale? Para que no se me líe si hay algún tipo de error. Vamos a activar. Y atención, señoras y señores, porque tenemos la central nuclear activada. Aquí mismo me está diciendo que estamos acumulando vapor. Por lo que ya encuentro el primer fallo. Y es que aquí no está llegando vapor. ¿Por qué? Ahora lo miramos. Eh, tengo vapor. El residuo nuclear sí que está saliendo correctamente aquí. Fijaos que eh, tengo aquí. Mira, se está almacenando aquí. 500 tal, no sé cuántos. Estos barriles lo que hacen es que cuando paremos la máquina, vamos a pararla de hecho, al estar almacenando el, el desecho nuclear aquí, esto veis que va bajando. Con el tiempo el desecho nuclear como que se va eliminando de manera natural. Y si no queréis transformarlo en polonio o tal, esto es lo que tenéis que hacer porque si se os escapa radioactividad en el mundo es una liada muy gorda. O sea... <laughs> que no se os escape radioactividad. Vale. Y ahora lo que quería ver yo es el tema del vapor. ¿Por qué no está saliendo vapor de aquí? Ultimate, presurice. Ah, porque esto es... Ah, esto es entrada. Esto hay que cambiarlo a salida de waste. No, de coolant. Veis que pone ahí output coolant. Vale, ya tenemos la salida de coolant y fijaos que está entrando aquí ya el vapor. Y se está moviendo la turbina muy muy lenta, pero ya se está moviendo. Y aquí mismo eh, tenemos una creación de energía que no me está sacando, ¿verdad? Steam Input. Mira, tengo 34 millones de FE almacenados en la turbina, pero no me los está sacando. ¿Por qué? Vale, claro, es que le he puesto un flux point. Perdonen, perdonen. Estoy nervioso, estoy nervioso. Aquí lo que va es un flux plug. A ver, ¿dónde tengo los pluges? Aquí está. Craftéame uno, por favor, muchas gracias Ahora sí que voy a estar sacando energía Esto lo conectamos a creación de energía Y eh, hacemos que supere los límites Vale, perfecto Ahora estamos sacando muy poquito porque tenemos la central nuclear apagada Pero vamos a volver a encenderla Vamos a activarla y con, con un ratio de quemado de 1 Ahora mismo estoy generando 30 y, o sea, 40 y pico mil FE por tick Vamos a ver que el agua esté bien el agua está guay. ¿Tenemos salida de agua? ¿Tenemos salida de agua correcta? O sea que... Bien. Bien. Estamos en condiciones de aumentar el ratio de quemado. Vamos a ponerle un ratio de quemado. Vamos a ponerle 40. Vamos a... <laughs> Vamos a intentarlo. Vamos a darle a 40. Importante. El, el coolant, el agua, es lo más importante. ¿Vale? Siempre tenéis que tener agua. Si no, se os va a liar. Esto está funcionando muy bien con un ratio de quemado de 40, no estamos teniendo pérdida de agua, el fuel está bien, estará quemando bastante, salida de desechos nucleares, ahora mismo tendremos bastante, se están llenando dos barriles, esto hay que tener mucho cuidado con la salida de desechos nucleares, ¿eh? de todas maneras ya os digo que esto en el siguiente episodio nos ocuparemos de ello. Y eh, otra cosa que quiero mirar es esto. Vale, tenemos un input de Steam. O sea, esto es. Está a su capacidad mínima. O sea, esto aguanta muchísimo más. Y ahora mismo estamos generando 2 millones de FE. 2 millones. Vamos a apagar esto. Vamos a apagarlo y vamos a encenderlo en el Bueno, en el último intento, ¿no? Vamos a subirlo un poquito más. Tenemos, tenemos de, de margen hasta 240. Vamos a ponerle, por ejemplo, 100. A ver qué pasa. Ratio de quemado de 100. Activar. El agua, el agua la tenemos controlada. Está todo bien, la temperatura está bastante bien. Y ahora mismo tenemos una creación de energía de 5 millones. Vale, vamos a, vamos a ver dónde está el límite. Vamos a parar esto. Y vamos a ver dónde está el límite. 100, eh, me dejas tiempo. Vamos a ponerle 150 ahora. No, 250, no, perdón. 150, ahí está. Vamos a ver, activar. El agua, fijaos que aquí ya estoy teniendo pérdida de agua. Vale. Fijaos que aquí ya estoy teniendo pérdida de agua. ¿Cómo evitar la pérdida de agua? Pues imagino que o sacando más tuberías de aquí o, o poniendo más fregaderos, ¿vale? Pero, por ejemplo, a este ratio no puedo ir porque estoy teniendo pérdida de agua. Vamos a ver, por ejemplo, a 130. Ratio de 130. Conectamos. Y... 451, 448. Sigo perdiendo un poquito de agua. Pero está ahí ahí, eh. A lo mejor 125 sí que me deja. Vamos a probar con 125. Activar. Sigo perdiendo agua. Mira, por ahora, 120. Y esta es mi última oferta. Activar. Vale, se recupera el agua. 120 es un es una buena salida de energía ahora mismo, ¿eh? A lo mejor si pongo más condensadores y más tuberías de salida de agua, a lo mejor puedo Puedo aumentar la, la eficiencia de esto, pero fijaos que ahora mismo estamos quemando, o sea, estamos produciendo 6 millones y pico de FE. Pero a mí lo que me interesa en el futuro son los desechos nucleares, que ahora mismo los estamos guardando en estos barriles, pero que en el siguiente episodio empezaremos a utilizar en las cositas que necesitamos para el tema de la antimateria. Así que nada, me despido por aquí. Espero que os haya gustado. Centrales nucleares de máximo nivel completadas. Para cualquier duda, sugerencia o comentario tenéis la cajita ahí abajo. Le podéis dar un like y suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente capitulín. Chao, chao.